Tanto cake. Andas en chones, se te está viendo todo. Quítate por allá. ¿Para que me filmas? ¿Quién te quiere el bultillo? Qué rico, ¿qué cocinaste, mi amor? Wow. Quiero una cocinera así. Yo pagaría lo que fuera posible cada mes por tener un cocinero en calzones en mi casa. No pagas nada aquí. ¿Por qué no lo tengo? ¿Yo tengo la plata por qué? Dame uno bien bueno, si no se lo pago, allí va todo el cheque, no importa. 1500, ándele, al mes. Bueno, eso es menos del salario mínimo, tienes razón. Come bien sabroso. Ah, me hiciste a mí también. Oh, creí que era más. Oye, pero quite de lata que es de caja. Mira, esta salsiza, ¿por qué viene en botecito? Esa es la única que tenía. A mí no me gusta la salsa, baby. Tus salsas son muy picosas. Huevitos con. Con esta verdurita, no sé qué sea. Es un bell pepper, un bell pepper, es un chile campana. Valentina, ¿ya comiste? ¿No? ¿Tito? Hola, Bobby. Llegando del gimnasio, 1:30 de la tarde. Ay, tengo un poquito de hambre, pero la casa está súper fría, ¿saben? La casa siempre se mantiene fría por los techos altos y lo está cubierta de muchos árboles. Así de que se mantiene fresquita. ¿Quieren salir, muchachos? Ay, el gimnasio me fue súper bien, pero... Ay, me voy a quejar de algo, muchachos. Ya saben que yo siempre me quejo de todo. Soy una persona que se queja mucho, pero a ver si me dan la razón. Yo soy una persona muy escrupulosa cuando se trata de sudor, ¿saben? Cuando se trate de sudor, yo quiero mi espacio, te doy tu espacio y de lejito se ve mejor. Con todo mundo, con, no solo con desconocidos, hasta con el peor es nada, hasta con mi propio sudor. Yo soy muy así. Entonces, estoy en el gimnasio y una de las máquinas que uso mucho para hacer ejercicio es una escaladora. Perfecto. Y yo voy a esta hora de la mañana que voy, pues siempre, siempre hay algo de gente. Y al lado mío se pone un señor joven. Ya me había pasado anteriormente lo mismo con otro. Y se pone a hacer ejercicio, pero suda asquerosamente. Y lo que hace, le hace así todavía. Y las chispas, el pinche sudor se va por todos lados. Y me cae a mi máquina. Siento que me cae por la cara. Y eso me da un asco terrible. O sea, dije, ok, Yasmani, aguántate. Respira profundo. Haz 5 minutos más. Todo va a estar muy bien. Hola, chiquita. Pero, o sea, no se puede. Agarra las toallas, le hace así y la sacude todavía. Y sudor por todos lados. O sea, no hay ética. Cero ética. Es el único gimnasio que me ha tocado ir en mi corta existencia. De que la gente no tiene ética. No hay ética, no hay respeto por los demás. O sea, si usted va al gimnasio, respeta la privacidad de los demás, se porta muy bien, tiene sudor, se seca. O sea, yo entiendo que el gimnasio se va a sudar. Pero hay que tener un poco de respeto por la privacidad ajena. O sea, agarra tu toallita, te secas muy bonito. Si te tienes que secar salvajemente, te vas al baño. Pero no de esa manera. O sea, yo estaba encabronado. Dije, chinga madre, así me dan ganas de apagarle la máquina para que se caiga. Perdón, sí pasó por mi mente, ¿para qué les niego? Sí, sí pasó por mi mente. Lo que hice, simplemente apagué mi maquinita y me fui a hacer otra cosa. Pero es como esas cosas que digo, no manches. He ido a otros gimnasios y la gente tiene ética, se porta muy bien. Pero este gimnasio sí está lleno de gente, o sea, para la fregada, no manchen. Ay. Ya terminemos de grabar, de editar. Y ahora ya son como casi las 6 de la tarde. Yo pegándome para que se abra el teléfono. ¿Qué hora será? Son las
Pues tengo como las 5:15 de la tarde. Se me irritó muchísimo mi ojo por la computadora y porque la primavera me dan alergias. Ay, horrible. Ah, estoy cansado, muchachos. La computadora, no crean, pero cansa bastante. Cuando uno trabaja frente a una computadora, es un trabajo... mental, cañón, o sea, claro que sí. Quiero que llevar a caminar a los perros también, pero también, hola Tito, ahorita te llevo a caminar, baby. Pero también tenemos que limpiar el refrigerador. Tengo que limpiar el refrigerador. O sea, les voy a mostrar más para que vean. Hay un montón de cosas que realmente, pues, sí consumimos. Que ya las consumimos, pero pues que no se terminaron. O sea, simplemente se abrió, se comió un poco y no se terminó. Eso le pasa a todo mundo, yo creo. Pero me siento como que aburrido. O sea, hoy no salí a la calle y me siento así como que... ¡sofocado, que quiero salir a la calle! Ando buscando mi cartera desde ayer. Desde hoy en la mañana. No sé desde cuándo y no la encuentro. Porque quiero ir a... a comprar unos zapatos. Necesito unos Converse. Unos Converse. Porque los que tengo, no sé si recuerdan. Ay, está mi cartera. No sé si recuerdan. Valentina se los comió. Acá está la cartera. Los Converse que tenía Valentina se los... me los destruyó. Y necesito unos tenis a gustos cómodos. Tengo... miren, ay, ¿cómo les muestro? ¿Cómo les muestro? Tengo estos de Adidas. Está la cama de Valentina, no crean que es mi cobija. Tengo estos de Adidas que están súper cool. Pero como son blancos, tengo que tener un montón de cuidado cuando salgo a la calle, que se vean bonitos. Y me gusta que mis zapatos siempre se vean limpios. Así que me hacen falta unos Converse cómodos, como por ejemplo cuando vamos a la playa con los perros, por ejemplo que cuando voy a un café, que quiero algo más algo así a gusto, que no preocuparme de que se van a ensuciar. Y sí, yo creo que voy a ir a comprar unos. Y tengo dos opciones. Una es ir hasta el centro comercial, al mall, que está en otra ciudad, que está como, no sé, unos 15 minutos manejando, tal vez 20 minutos más o menos, o ir acá cerca de mi casa, que hay unas tiendas outlets, que tengo muchísimo que no voy. Tengo, no sé, 2 años, 3 años, hace muchísimos años que no voy, ya muchísimo tiempo que no voy. Y yo sé que hay una tienda Converse, unos outlets, y tal vez vaya ahí, porque muchas veces en los outlets encuentro diseños que no me encuentro en la tienda, pues, de los zapatos más actualizados. Tal vez voy a ir ahí, sí. Aunque tengo que limpiar el refrigerador, les digo. Pero, también creo que un empleado feliz es más eficiente. Así de que si yo voy, me distraigo, compro mis zapatos, voy a venir relajado, voy a venir feliz. Y entonces vamos a limpiar mejor el refrigerador. ¿Ok? Bueno. Valentinita, vente, chiquita. Ándale, mi... no encontré zapatos, o sea... la tienda está en renovación. Y es por eso que no me gustan tanto ir a las tiendas de los outlets, porque nunca tienen, pues, nada. O sea, tienen puras cosas pasadas de moda o pasadas que no están interesantes. Así de que me metí varios, pero ninguno me llamó la atención. Y los que me gustaban estaban una talla más grande, así que me quedaban enormes. Así que al chorro. Me dijo el chico que en unos días ya tienen la tienda renovada y la van a tener reorganizada y nuevos estilos. Le dije, pues entonces vengo. Pero sí, no me llamó tanto la atención. Ok, chicos, vámonos. Es más, hasta les digo que tenían la oferta de compra uno y llévate uno gratis. Porque me imagino que quieren sacar todos esos modelos viejos para traer nuevos. Anyhow, voy a caminar los perros y vámonos. Hoy traje a los perros a caminar por una ruta diferente. Hoy vamos por el vecindario. Casi nunca vengo por acá. Es una de las primeras veces. En cada entrada para el vecindario hay una estatua de estas. Son de piedra.
Ya fue inminente. Ya lo tengo. Está recuperado todavía su derrota por el cake. Todo el mundo ha contestado: perdóname, Elvis, pero perdiste. Podrá resolver problemas matemáticos a la tercera potencia para hacer un cake de tres leches, no. Te podrá salir perfecto el pan perdido, pero el pastel de las tres leches no. Requiere mentes más sencillas. Pues ni tanto, porque todo el mundo dijo: en cuanto miré que Luis iba a poner proteína, polvo de proteína, su cake, dije, ya valió madre. La gente está oponiendo eso. Y tienen razón. Acéptalo. ¿Qué fue lo que echó a perder tu cake? La proteína. Te vas a llevar, ahí está todavía por si alguien quiere. Es más, le ofrecí a Tito y a Luigi y a Valentina y lo olieron y se fueron. Mal agradecidos todos ustedes. Valentina, te ofrecieron pan de las tres leches y no quisiste, ¿verdad que no? No quiso. El de Luis nadie se lo comió. Y el mío ya se acabó. Muy, muy saludable, ¿verdad? Te pasas. ¿Qué pasó, Luigi? ¿Tú tampoco quisiste pan de las tres leches, verdad que no? Que no te, que es un mal perdedor, me dijeron. Sí, es cierto. Se enchila cuando pierde. Me conoce muy bien. No, no todo el tiempo. La mayor parte del tiempo, sí. Eres un... Ya no quería más. Toma mis buenas malteadas, ándale. Así te gustan. Las malteadas sí le quedan bien, eso sí. No sé qué les pone, pero quedan ricas. No puede ser uno perfecto, bebé. ¿Qué vamos a hacer hoy, baby? No voy, bebé. Tengo una conferencia. ¿En el teléfono? Teleconferencia. ¿Para qué te vas tan temprano? No hago nada, bebé. ¿Si no haces nada? No. En conferencia es en 60 minutos. Que te vaya bien, baby. ¿Puedes comer? Al rato te veo. ¿Para qué? Solo voy a ver tu presencia, bebé. Me inspira. Pero nadie va a estar contigo. ¿Nada? Nadie va a estar contigo. ¿Cómo que? Es una conferencia por teléfono. Bueno, pues después de eso. ¿A dónde vas a estar? Pues en Inside. Entonces allá te veo. ¿Por cuántas horas? Un par de horas. 2-3 horas. Bueno. Tal vez al rato te veo. Me voy a cambiar. A bañar. Ay, mi chiquita. Putita. ¿Qué le dije? No, lo que ustedes escucharon no le dije. Eso edítalo. Luis. ¿Cómo le voy a decir esa palabra tan fea a mi niña? ¿Es burrada? No. Para mí que tú entendiste eso. No, yo entendí, yo lo escuché. Este es sobro. No. ¿Cómo le voy a decir esas cosas a mi Valentina? Tú dímelo. Le dije chiquita y chuchita. Chiquita con una P al principio. Chiquita con una P. No, Dios mío, compórtate. Dios mío.